Premi a tota una vida Manises 2015 per a Conxín d'Arijo Frontera. Conxín d'Arijo va néixer l'any 1966 a Benaguasil. Sent encara molt xicoteta, es va traslladar a Manises, ciutat natal de la seva mare. Conxín ha sigut una xiqueta inquieta que va viure una infància plena de felicidad, marcada por chocs Chuntamel Seus Germans, el Sestius en el chalet del Seus Gallos y la música, que va a arribar a la Segua Vida, de la madre de pare, un gran amante de la música clásica. Vinimos a Manises cuando yo tenía dos años, pero más que venir fue una especie de regreso, porque mi madre es manisera, mi madre nació en la calle Nocedal. Éramos revoltosos, nos lo hemos pasado muy bien. Como suele pasar entre los hermanos, pues con los juegos, con las peleas, con los momentos buenos, chinchándonos a veces. <laughs> mi hermano Rafa es el más mayor, luego voy yo, luego va mi hermano Frank y la más pequeña es Cristina. Pues con Conchín, la verdad es que, hace cuatro hermanos, hemos sido cada uno muy distintos, cada uno hemos tenido unas inquietudes todas unidas por la cultura, la música que nos ha unido mucho como familia y la que más ha destacado en la música ha sido Conchín desde, desde pequeña, Conchín y mi hermano Rafael, pues, los que más han destacado. Entonces la, la música se convierte en, en, un, en un hilo que, que, que lleva todo lo que es la, la familia. Pues hay que ir al conservatorio, en aquel momento pues, iban de bien pequeños al Liturbia, a Valencia, Conchín es una persona muy constante, eh, trabajadora, pero... ...a nivel total... ...pues es una persona muy bondadosa... ...muy, muy dadivosa, lo, lo que tiene lo comparte... ...cuando mi hermana perdió la visión... Eh, ...fue un... ...tema duro me imagino... ...para ella porque realmente... ...no paró de, de estudiar... ...no paró ni un solo minuto, ni un solo momento... ...de sacarlo adelante... ...tuvo que hacer un esfuerzo muy grande... ...en, en aprender lo que era el lenguaje hebraico... ...y seguir estudiando... ...pues yo como realmente era un chaval muy jovencito... ...no era consciente de, de lo de lo que estaba haciendo ya, lo que estaba pasando. Ahora lo veo pues que fue una cosa muy dura y un gran logro personal, salir adelante, no perder el curso. Recuerdo cuando los conciertos de Conchín, pues cada vez que daba un concierto estando yo en casa, pues que era eh, coger los trastos por ejemplo, si era de canto, pues mis padres siempre han querido grabar las actuaciones, han cogido la cámara, la cámara de fotos, un mini Dix para grabar y era pues el ajetreo típico, pues el... Los trajes de, de concierto, que la mayoría los ha cosido mi madre, los ha diseñado ella también. Acompañarla, ver el éxito, la gente que luego va al camerino a felicitarla. O sea, es una experiencia que, que hemos vivido muy, muy bonita. El que Conchín, a pesar de las dificultades, haya sacado pues, adelante sus estudios y luego pues, su labor profesional dedicada en el mundo, en el entorno de la, de la enseñanza musical, nos da un ejemplo a nosotros como familia, como hermanos de superación, de que realmente nosotros que en principio de salida parece que lo tenemos más fácil pues que no nos debemos de rendir ante, ante obstáculos que porque los obstáculos están pues para superarlos y para, para seguir adelante siempre. He tenido una infancia afortunadísima que no la cambiaría por nada del mundo. Pues mis padres han jugado el papel que todos progenitores admirables tienen y en mi caso siguen jugando ese papel, ¿no? Han sido piedra angular, han sido... Eh, son, han sido y son, gracias a Dios que los tengo. Lo han sido todos, son dos personas maravillosas. El contacto con la música fue en el hogar. Mi padre es un gran aficionado a la música. Pues, por ejemplo, una mañana de domingo, mi padre poner el radiocassette, un Phillips de, de aquella época, y escuchar música en casa por la mañana, pues antes de salir de la misa dominical, o sea, eso sí que es una impronta que tengo muy presente. Esta manisera de adopción recuerda a mi especial afecte el seu Paz per Nuestra Señora del Carmen, en el que va con Eisel, Sor Paula, la segua profesora de música, a quien ella considera la segua gran descubridora. Estudié pues, desde lo que entonces se llamaba preescolar y toda la educación general básica en el colegio Nuestra Señora del Carmen. Y aquella etapa de mi vida fue maravillosa. Mis padres desde muy pequeños han procurado que nosotros fuéramos disciplinados y aprendiésemos a ser autónomos. Una de las cosas más fascinantes de la etapa del colegio con las hijas de la Caridad fue que ayudaban a descubrir a Dios. Eh, la vida cristiana, Dios está ahí y tú tienes la oportunidad de tomar la decisión. Pues que es una persona eh, muy religiosa, que la religión le da sentido a su vida eh, y que es una mujer que ve la espiritualidad en los demás también. El tema del estudio de la música. Primero, dentro de las actividades del colegio, teníamos a Sor Paula Santos, era nuestra maestra de música en el colegio. Yo la considero mi descubridora. Y la verdad es que he recibido una educación y una formación llena de libertad. O sea, en el colegio y en casa comencé a forjar el criterio propio. Evidentemente me han guiado, me han corregido, me han ayudado. O sea, porque uno a veces tiene ideas o cosas que. Que quizás no son el momento o no son las que convienen. He tenido mucha ayuda, francamente, pero soy responsable incluso de, de los errores. Quizá no tanto de los aciertos, porque los aciertos la verdad es que siempre he tenido quien me estaba upando para alcanzarlos. Después de la segunda etapa escolar, Conchín va a ingresar en el Conservatorio Superior de Música de Valencia. O va a continuar a con Merseus Studies de Kant, pero a tard tras a Madrid a cursar estudis DARPA. on va Neisser a la segua molguda profesora María Rosa Calvo Manzano. Yo me marcho a Madrid a ampliar estudios y fue una etapa maravillosa. Claro, te... me pilla con 23 años en plena juventud. Ya llevaba tres años ciega, pero cuando uno es joven da igual que te venga una discapacidad, lo que te venga a los 23 años, uno se come el mundo. Y la verdad es que fue importantísima esa etapa a nivel intelectual, a nivel artístico. Yo en ese momento en Madrid tenía 23 años, o sea, el impulso de la juventud, pero por otra parte, esa, in, ese espíritu infantil de tres años como persona ciega. Una persona clave, aunque hay muchas, obviamente. Mi maestra de arpa fue clave en muchísimos sentidos, María Rosa Calvo Manzana. Fue a través de la ONCE cuando ella tuvo eh, la incidencia en su vida de perder la vista y se pusieron en contacto conmigo porque ella era estudiante de arpa en Valencia. Entonces me consultaron si había dado cuenta de que había perdido la vista. Me parecía que era eh, un problema como para no poder continuar eh, los estudios eh, profesionales desde el punto de vista. Eh, técnico artístico y no me parecía que fuera ningún problema. Eh, entonces la ONCE siguió haciendo gestiones para que ella pudiera trasladar sus estudios, pero previamente eh, pusieron una, una oportunidad que me pareció bonita para que nos conociéramos. Yo hacía un curso de verano en, en la zona de Levante y la matricularon en ese curso para que tuviéramos un contacto personal directo y que así las dos viéramos si nos acoplábamos y estábamos contentas de que ella fuera mi estudiante y yo que fuera su profesora eh, fue conocer a Conchín y tiene eh, un carisma personal tan angelical y tan impactante que desde el primer momento me sentí como enormemente atraída hacia su enorme personalidad tanto humana como eh, intelectual y como artística eh, yo estudié braille para poderla eh, ayudar más directamente y tengo que decir que es la persona más inteligente que he conocido. Yo la tengo un gran cariño porque tuvimos una relación eh, muy estrecha, eh, dada esa relación natural de profesor-alumno. Y se le acoge un cariño enorme porque es tierna, es dulce, es amorosa, es paciente, eh, es una persona entrañable pone su corazón en todas las personas que conoce. En todos los sentidos yo diría que es un ser verdaderamente excepcional. Es como un ángel en el mundo. Es cierto que ella tuvo una labor también de reconstrucción anímica. Y recuerdo cuando terminamos las clases me decía, cuando termine de darte clase, me vas a dar clase de Braille. Quiero que me enseñes la música en Braille. Yo recuerdo que María Rosa en sus conciertos cerraba los ojos y tocaba con los ojos cerrados para experimentar cómo, cómo transmitirme, cómo abordar yo las cuerdas acá. Porque... Moltes han sido las personas que con China conectan al de la Segua Carrera Musical, con Paines, profesores y amigos que ella considera fundamentales en la Segua Vida. Pues también una de las personas importantes y esenciales de mi vida, bueno, son todas, ¿no? pero siempre hay que escoger algunos que representen a todos, es Cristina Contreras Zamorano. Cristina Contreras Zamorano, nos conocemos desde niñas y cantábamos en los Pequeños Cantores de Valencia, una institución fundada por Jesús Rivera Fats. Tendríamos ocho o nueve años, o sea que éramos pequeñas las dos, pequeñas las dos. Y ahí compartíamos, compartíamos la música, compartíamos el amor por, por la canción, por la voz. Y bueno, disfrutamos muchísimo juntas porque además nos llevábamos muy bien y, y cantábamos mucho juntas y hacíamos muchas actividades juntas a nivel musical. Tiene algo especial que la diferencia de todos sus compañeros de canto y esa es la sensibilidad musical que tiene. Algo hay en su corazón que le hace diferente y cuando canta como la voz es, una, es un instrumento muy personal. Porque uno puede tener un violonchelo, uno puede tener un violín, uno puede tener un clarinete y, y mediante el instrumento saca la música. Pero la voz la tienes dentro y es solo tuya, nadie más tiene ese tipo de voz. Entonces, ella, ella eh, su voz la ha tratado muy bien y el hecho de que ella haya trabajado tanto y que, aparte, tenga tanta sensibilidad musical, hace que, que en el corazón algo tenga que emociona. Cuando la oyes cantar, emociona. Ambas hemos seguido carrera profesional en el ámbito de la música. Ella es una directora de orquesta excepcional, eh, directora también de coro, y confió conmigo. Yo ya había perdido la visión y me llama un día por teléfono. Mira, Conchín, estoy dirigiendo el orfeón de la Universidad ceusan San Pablo Cardenal Herrera y necesitamos un profesor de técnica vocal. Y he pensado que tú podrías desarrollar esa labor. Claro, cuando Cristina confía conmigo para ese trabajo, se me quedó el corazón totalmente henchido porque cuando una persona tiene una discapacidad, pues claro, la gente dice: ¿Qué podrá hacer? Y Cristina me había conocido en mi etapa viendo y en mi etapa sin ver. Digo: Oye, quiero con Chin que. Que seas tú quien colabore con nosotros. La llamé a ella para que me ayudara con la técnica vocal y que fuera profesora de técnica vocal y que fuera mi solista. Entonces ella, ella durante muchos años ha estado conmigo trabajando en los coros que he llevado. A mí personalmente me gusta mucho cómo interpreta, cómo lo expresa, eh, tiene mucho gusto y, vamos, para mí es una cantante especial. ahí estaba también David. De subdirector, eh, acompañando al Orfeón con todas las partituras en el piano. Hola, buenas Prada Soy David Gómez y soy compañero de Conchín. Formen ya ella un dúo de piano y beu y la conecto desde Fad y Huitanch para coincidir al principio en el Orfeón San Pablo Ceu. i des d'entonces tenim una relació molt bona i ja hem treballat moltes vegades junts. Con David en l'actualitat la desarrollamos proyectos camerísticos de, de música, de conciertos y recitales de canto. És, jo me casi farà dos anys i conchin sigue qui canta la moa boda. No? Això vol dir que, que a part de lo professional, en lo personal hi ha un apego i a més un apego molt, molt gran. Eh, jo sempre he dit que Conxin és com si fos una germana meua, principalment perquè no tinc germans, no? I després és una persona que, a nivell humà, eh, si parlem a nivell artístic eh, de totes les qualitats, jo penso que a nivell humà, i ho dic sincerament, és una persona que encara està per damunt d'això. És una persona que, si cuida el musical i el seu treball el artístic, en el pla humà, eh, t'hi cuida més. Soy una persona muy afortunada que he estado rodeada de personas extraordinarias y que son las que han moldeado mi vida. En l'actualitat, Conxin compagina la seva activitat professional com a concertista a la de Catedràtic en el Conservatori Superior de Música Salvador Seguí de Castelló, sent els seus alumnes la seva principal prioritat. Conxin és una professora del Conservatori Superior de Música Salvador Seguí de Castelló, centro del que jo he sido professor i jefe de estudios durante largo tiempo. Eh, he estado con ella más de 10 años eh, y por eso la conozco, pero la conozco desde hace más de 30 años. Yo creo que eh, Conchino tiene límites, o sea, ella misma eh, su carrera artística la ha llevado hacia la interpretación también como cantante. Entonces, eh, para mí es un modelo de, de lo que una persona puede desarrollar y no estar eh, pensando en las limitaciones que a veces los que tenemos algunas menos, parece que, que se nos acabe eh, el mundo y sin embargo ella ha sabido desarrollar todo lo que ella ha querido dentro de la música y además, aparte de esto, pues, desarrollarlo al más alto nivel. Hoy en día es una profesora de, del Conservatorio Superior de Música, da materias de, básicas como lo que es historia de la música y estética y ya es, es profesora y ya ha sido profesora de una gran cantidad de, de estudiantes de música de esta comunidad. Pues en el Conservatorio Superior de Castellón Salvador seguí, pues comencé un 22 de enero del año 2002. Tengo la fortuna de que todos los compañeros son magníficos, pero resulta que, bueno, ahí hay una cierta concentración de maniseros. A la Conchín Music la coneguem des de ja fa temps, des de fa temps, des de que ella es comença a estudiar arpa i després passa a, a estudiar cant, no? Eh, I ella, en el, en el fons, és, eh, és una persona per tindre en compte en el món de la música, de, de, la, de Manises i de la comunitat valenciana, no? Perquè és molt polifacítica. L'englobar en tres eh, áreas de la vida, como es el, el arpa, es el, el canto y es la historia de la música, la hace ha ser un músico eh, eh, excepcional. También en otra etapa estuvo Eduardo Gabriel y también está el profesor Joan Cerbero. Entre el alumnado también hay muchos jóvenes maniseros que algunos han culminado sus estudios allí en Castellón y otros están en proceso de culminarlos no? y siempre digo mira ya estemos manises así no y siempre es un orgullo no es decir pues son 100 manises que estén en el conservatorio superior de música de castelló además no son me y a también está Joan Cerveró. o sea son tres de manises trabajando en ese dentro y además siempre tiene una broma una, un sonriure pero per al día no y además tiene que destacar también la, 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 la feina que fan son Pares o chismas pero que son las que la aporten, es que están allí. El alumnado que he tenido a lo largo de todos estos años ha sido extraordinario. La gente joven es muy solidaria, me han aceptado plenamente, han conseguido unas metas los jóvenes muy importantes. Y eso me llena de satisfacción. Con Chin, a requerida requerida, pero anombrose actuaciones y presentaciones dobles, como A Silva de Sirenas, El Arpa Evangélica o La Creación. Ya colaborad en la difusión de les obras de Joaquín Rodrigo, Manuel Palau o Vicente de Miguel. del que guarda muy buen Record. Especiales son todos. O sea, cuando me pedís un concierto en especial, son todos. Eh, el último que he tenido pues ha sido muy especial y además en un marco con más de 10 siglos de historia, que ha sido el concierto en el Castillo de Ribarrocha. O sea, la música eh, forma parte de mi desarrollo y de mi expresión interna. Yo, a través de la música, me libero. Expreso a través de la música lo que a veces ni con palabras puedo. Yo con la música. significa para mí este premio un punto de inflexión más en el aprendizaje de la vida todavía me quedan muchas cosas por aprender y aunque las cosas a veces sean difíciles quizás son difíciles porque merecen la pena ya le queda por hacer eh, seguir dando conciertos y que tenga el reconocimiento nacional e internacional que realmente se merece por, por la calidad de su voz por su técnica vocal por su caso personal, que es un caso de superación, o sea, hay que seguir y va a seguir. Eh, que es un ejemplo de vida para mm, personas que tienen todas las capacidades y que se acobardan por una tontería y, sin embargo, ella que tiene realmente una dificultad no se acobarda absolutamente ante nada. Por lo tanto, este premio es un premio a esa vida. Tanto la vida artística como intelectual, como también a su vida personal, que vuelvo a repetir, es un ejemplo para tener como modelo en nuestras vidas cotidianas. ¿no? Es una mujer que estudia mucho, es una mujer que se entrega y además que no le arredran los, las dificultades. ¿no? Y, y bueno, yo cuando la veo cantar eh, y la veo. Eh, estudiar, la veo estudiar con tesón y siempre convencida que al final esto podrá eh, dominar la partitura, podrá hacer una buena interpretación, como de hecho así sucede. ¿no? Y, y bueno, Conchín, ¿qué te lo mereces? Bueno, Conchín, simplemente decirte que enhorabuena por este premio que te han dado, por ser mujer, por ser cantante, por tener tan gran corazón. Y por querernos a todos muchísimo. La verdad es que estamos todos contentos de que estés ahí tan joven como eres y con tanta vida, con tanta experiencia como persona y como profesional. Enhorabuena, Conchín, te queremos. Un beso. Pues lo primero que le voy a donar es la enhorabuena de todo el cor ¿no? Y que sepa que, 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 que me alegre de veritat y que cree que sumeréis, pero, pero muchísimo. Ahí sin en que Conchín de la part la más sincera enhorabuena. Un beso. Quiero primero agradecer al ayuntamiento, no, por medio de la concejalía de, de la mujer, esta, eh, este reconocimiento y a, y a Conchín felicitarla por esta distinción, ¿no? porque yo creo que es una de las personas que, como he dicho antes, más se lo merece. Bueno, Conchín, eh, darte la enhorabuena por este premio, que te lo mereces. Hombre, yo a, a Conchín, yo siempre se digo con la vez. Eh? A mí eso es un encanto de persona. Eh, y yo le diría a Conchín. Enhorabona, tu mereixes, però sé que quan s'enganxa un conservatori me va a dir de tot un poc, eh? però moltes gràcies i un bes molt gran. No? Ui, Conxin, pel teu exemple, pel teu esperit de superació i per la teua magnífica carrera artística, aquesta ciutat a la que tu tant vols et fa entregar d'este premi a tota una vida. Enhorabona!